¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Arrancamos esta jornada de nuevo bastante complicada, principalmente para Ciudad Capital y área metropolitana. La lluvia de esta mañana que causó estragos en las calles, inundaciones, calles anegadas, vehículos trancados. Realmente un día muy, pero muy complicado para los que vivimos aquí en Ciudad Capital. Carlos, ¿cómo estás? Bien, a todos. Gracias por acompañarnos. Definitivamente el tránsito caótico lo pudimos vivir porque, claro, las actividades no pueden parar. Tenemos que seguir circulando zonas inundadas, inclusive las zonas bajas en Ciudad Capital y área metropolitana. Pero acá viene lo más grave y lo más preocupante, porque la Dirección de Meteorología anuncia más lluvias y atención porque las horas pico serían mañana jueves entre madrugada y primeras horas del día. Cuidado, cuando todo el mundo se levante para ir a trabajar puede ser el momento más complicado. Así es que a tomar las precauciones necesarias. Sobre ese punto, también Meteorología anuncia que esta inestabilidad climática va a proseguir por lo menos hasta el día sábado. Hablan de lluvias puntualmente fuertes, breves pero fuertes, intensas. Hoy, por ejemplo, cayó cerca de 50 milímetros entre las 8 y las 9 de la mañana. Es el tema central. A la vuelta de la pausa vamos a compartir las imágenes que ustedes, queridos televidentes, nos enviaron aquí a 24 horas. Bienvenidos. Thank you.
situación de uno de nuestro barrio, ¿no? Y aquí perfectamente cae aquella remarina frase: las imágenes hablan más que mil palabras. Y precisamente esta intensa lluvia tuvo sus consecuencias. Vamos a tener esta información en vivo y en directo con Alexis Saveiro. Alexis, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? El saludo a vos y a los televidentes. Precisamente en el barrio Cerrito, zona de Tablada, son tres los elementos que se conjugan nuevamente, para hablar de inundaciones, de aguas del río Paraguay que avanzan nuevamente hacia las viviendas. Como decía, primeramente el avance de estas aguas, la crecida repentina. De hecho, se hablaba de que esto se daría repentinas crecientes. También las intensas lluvias caídas en las últimas horas. Y ahora esto, desagüe pluvial, cloacal, mejor dicho, que fluye como si fuera agua de manantial. Obviamente, es completamente lo contrario. Esto, por usar un término rápido y sencillo, es completamente asqueroso. Y está regando toda la zona del barrio Cerrito, ya varias viviendas inundadas a orillas también de este sector en donde se encuentra la subestática de la ANDE. El olor es nauseabundo. También esto rápidamente facilitó en las últimas horas la proliferación de todo tipo de alimañas. En imágenes ustedes están observando cómo están quedando las casas en esta secuencia captada ya en horas de la tarde. Ahora ven esta vivienda que completamente quedó regada por esta agua. No es agua de lluvia, no es agua del río Paraguay, son desperdicios humanos que a su vez traen consigo, y hago referencia a esto también, a los frigoríficos que existen en zonas más arriba, ya hacia la avenida Artigas, porque específicamente nos encontramos sobre Lombardo y Última. Al decir Última, ya ustedes podrán referenciar a orillas prácticamente del río Paraguay. Decíamos que traen desperdicios de los frigoríficos porque los vecinos ven salir sangre de... Sí, de vacas. Sí. De animales que son faenados, sí, más arriba. Sangre de vaca o no sé, pero es así. Mira, mira un poco ahí. Ahora está saliendo. Ahora está saliendo asqueroso. Mira cómo está. Eso rojo que vemos no es tierra colorada, no, señor. No. Este es sangre. Sí. Es sangre, este señor. Nosotros ya varias veces con usted conversamos esta situación, la contaminación acá en Tablada, Cerrito, Última. Y bueno, volvemos. Y cada vez parece ser que la situación no mejora y ahora nuevamente las inundaciones. Y ahora cada vez más peor porque la gente de la ESA, por ejemplo, no puede hacer arreglo de la cañería por riego a que se pierda toda la vivienda. Estamos viendo algo completamente, sí, rojo, señor. Y esa es la sangre. O sea, los frigoríficos no pueden negar que están tirando desperdicio, sí, del río, ¿y a ustedes? Desperdicio está tirando, le está contaminando a la gente, le está dañando su futuro a la criatura acá en la zona. Le está dejando prácticamente sin casa. Ellos, por ejemplo, tira su desperdicio impunemente. ¿Y dónde está la gente de la SEAN? ¿Dónde está la gente de la municipalidad que nos tiene que proteger a nosotros? ¿Dónde estás? Le pedimos nosotros humildemente a la gente de la SEAN que intervenga y a la gente de la ESAP que trate de solucionar este. Cuando nosotros veníamos sobre Lombardo, acercándonos a este sector, veíamos una fila larga de trasganados, sí, con vacas que estaban ingresando a los frigoríficos. Podemos presumir que están faenando y ahora directamente están tirando, sí, la sangre. Está tirando, y eso es todos los días, no es solamente ahora, es de cuestión de todos los días, y cada vez que llueve se rebosa la calle. Criatura que van en la escuela tiene que pasar descalzo, tiene que tener
bicho en los pies, todos los días vivimos así acá en este barrio. Y nosotros... Rápidamente, perdón, si me acompaña la gente, que podamos ingresar hasta donde podemos, porque el agua fluye, corre, y no es que va directamente al río Paraguay, en su trajín va ingresando a viviendas de la zona, con imágenes de Juan Esquivel y todo el apoyo técnico también estamos ingresando. En esta vivienda prácticamente ya no queda una sola persona que esté residiendo, solo vemos animales, algunos cerdos, gallinas que tratan de sobrevivir ante esta situación. Ustedes fíjense, Yolanda, Carlos, la cantidad de agua. No es, insisto en esto, esto no es tierra colorada, es sangre. Es sangre de los animales que están siendo faenados zonas más arriba. Nosotros, insalubre. Sí, no, simplemente comentar acá, estamos hablando fuera de micrófono, sí, con Yolanda. Un estado en el que no debería de vivir absolutamente nadie, en sentido... Evidentemente que están rompiendo todo tipo de reglas de salubridad estos frigoríficos. Claro, pero es un delito ambiental claro también, Carlos. Que sí, porque esto termina en el río Paraguay. Obvio, un acto... Y los contamina a todos. Totalmente, un acto de absoluta... Contamina el río Paraguay, contamina a toda la gente de esta zona. Está desesperada, fíjense la cantidad de gente que se acercó a nosotros. Todas estas personas, además de esta nueva situación que están afrontando, porque junio, julio, agosto, septiembre, a ver, disminuyeron las aguas del río Paraguay y ahora... Avanza nuevamente esta situación y se le suma este factor, el peor de todos, el de la contaminación ambiental. ¿Qué frigoríficos operan ahí en esa zona? Preguntarle al lugareño, por favor. Frigoríficos, por favor, identificamos en la zona. Y el frigorífico frigorífico Friaza, frigorífico Frigomer, frigorífico San Pedro y lo demás que trabajan como churrería, grasería, todo tira su desperdicio acá en este... Y la gente del frigorífico, nosotros le vamos a reclamarle y nos cierra la puerta por la cara. Prácticamente, ¿qué le dice? ¿Pero te acordás que una vez fuimos para obtener la versión de ellos? Y no quiere saber nada, no quiere saber nada de nosotros. ¿Perdón? Nos ignoran prácticamente. ¿Vos sos joven? Yo como joven, acá quiero... Yolanda, escúchame, por favor, Yolanda. Yo como joven, acá, un seno de Trinidad, barrio Cerrito, te quiero decir que estoy indignado, indignado. Acabo de venir mi pasantía y vengo a ver mi barrio. Lleno de sangre esa matadería puerquesa que está contaminando todo acá, donde yo estoy viviendo, Yolanda. Hacenos vos, por favor, en serio, quiero hacer escuchar mi voz ante las autoridades que no están respondiendo satisfactoriamente. Gracias. Vamos a ingresar, por ejemplo, a esta vivienda que todavía no fue afectada por las aguas. Aquí se da otra situación también bastante parecida. Sí. En este caso es pura cloaca. Acá no vemos la sangre. Pero decían los vecinos y presumen que a lo largo de esta cañería... del agua que está avanzando hacia este sector, son varios en los sectores que está filtrando, se están filtrando, aguas completamente contaminadas, tal como las que veíamos recién. Vamos a ver si podemos pasar un poco más al fondo de esta vivienda. Acá tenemos también la imagen de casas inundadas. Lentamente, por ejemplo, en este sector... Aún no podemos hablar, en esta casa por lo menos, todavía no avanzó por completo el agua. Pero sí, ya en aquellos sectores, y ustedes podrán apreciar también los televidentes, casas completamente abandonadas. Hasta aquí está llegando el agua de afluentes del río Paraguay, Tajamares, aguas de los alrededores. Y bueno... Nosotros también a lo largo de la jornada podríamos apreciar que comienza nuevamente ese éxodo de personas hacia lugares más altos y así también hacia los refugios en zonas de destacamentos militares cercanas. Sí. Yo lo que le quiero decir a la gente de los frigoríficos, que ellos tengan la dignidad de resolver este asunto. Y yo le digo, mi nombre es Carlos César Acuña Figueredo, yo soy coordinador acá en la zona, presidente de la comisión vecinal. Le quiero decir al intendente electo Mario Ferreiro que cumpla su promesa con lo que ha dicho con nosotros, que nos dé la solución definitiva que necesita este barrio, porque acá, por ejemplo, tenemos ahora la crecida del río Paraguay que viene creciendo a 45 centímetros por día y no tenemos lugares para llevar a nuestra gente, no tenemos materiales. No tenemos víveres, no tenemos nada. La municipalidad hace el brazo caído. Y yo quiero que el intendente electo interceda para que podamos nosotros tener ya la posibilidad de
que la gente pueda salir de esta cloaca, por ejemplo. A diferencia de otros sectores, señor, en los que la gente no quiere abandonar sus viviendas, ustedes sí quieren que se les active un plan habitacional para poder abandonar este sitio que siempre aparentemente se verá afectado por las inundaciones y también por la contaminación. Y cada gente tiene su palabra. La gente, hay gente que quiere indemnización, hay gente que quiere reubicación y hay gente que quiere que se le titule su casa. Y toda gente tiene derecho a recibir lo que pide. Por eso nosotros tenemos un gobierno municipal que queremos que solucione esto. Y yo le digo al presidente Horacio Carte, él había hablado con nosotros y había dicho a solucionar. Y tenemos nosotros aproximadamente 560 familias que están afectadas por esta cloaca. Señora, perdón, vamos a... El olor, y decíamos, inego, a ver, señora, no se aguanta. Sí. Hace rato un mitad ahí me mostraba la cantidad de mosquitos y también las víboras que están viniendo ya con la crecida. Y todo eso ya no se puede estar. No es luego la crecida del agua, porque por lo menos si es agua crecida del río, por lo menos es limpio, se puede pisar, pero esto es imposible. Vos sabés, esta agua se desemboca en mi patio. ¿Tu patio? Me mostraste hace rato. De mi casa por este motivo. Y no sé qué voy a hacer. Por eso mi vecina y eso se fueron y me dijeron, vámonos un poco a ver. Entonces yo vine y le dije, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llamar únicamente a alguien, tienen que resolver, porque ellos ya hablaron con todo y no hay solución. Y este no es ahora. IPM está la autoridad de la estado. Y respuesta IPM. O Utahahue o solucionar, Peacuri. O sea que al día siguiente supuestamente ya usamos esa. No hay por día siguiente, señora. No hay por ingo, menos usa tu garima. Porque peape o gango jo ama, peango onda y por ida me la y piso. Peango pete y zanja, peo. Peango en caballería, pele y yara. Mamá, peo ya potaco. Sí, japeango pete y zanja, pero pepoy. Japea o guapilla, bepe, amo y te guapo en la zanja, jape tu orupio, jola, jape chaja y pete y mi tata, uima, por curiosidad, hubo mañana, pepe, jajo, ama, orero ya pota. Ni quien sabe, vale. Rupio, pepe, y pupuco. 2 metros de profundidad. 2 metros de profundidad. Se puede morir. Y esperemos que no suceda eso para que la autoridad. ¿Cuánto aproximadamente tiene el agujero? Dos, no sé. Dos por dos tiene el agujero y 2 de profundidad. Y esperemos que no suceda eso, que no pase a mayores para que las autoridades puedan venir a solucionar esto. Porque están en la mano de la autoridad, están en la mano de la presidenta y le está al señor Ludovico Sarubi. Le digo que no mienta más, por favor, a la gente humilde. Que le venga a solucionar este, aunque sea mientras tanto, hasta que se pueda solucionar, hasta que se pueda dar la solución definitiva a esta gente acá en la zona. Un señor encontraron, ¿cómo es eso? El señor ya se cayó ya ahí. Sí. O sea, la sangre. Sí. Todo. Amaneció. Sí. Los desperdicios amaneció. Sí. Sacamos de ahí otra vez, señor. ¿Y dónde le llevan a la emergencia médica? Sí, en la emergencia. Así mismo. Señora, vemos que hay muchas criaturas acá. Obviamente, por ser niños, son más vulnerables. No saberlo, cómo acá es como el tema de las enfermedades. Hay diarrea, vómito, gripe, mosquito también. Todo, de todo. Hay víbora, herrera. No saberlo. Mira, la criatura es impresionante. Tiene todo, parásito. De acá todo. Están espantando los mosquitos. Sí, no, hay o sea, no, prácticamente. Forma de quedarte. Ni de hablar. Perdón, a veces hacemos como broma esto, pero están bailando a causa de los mosquitos, porque el agua sucia. Sí, esto atrae más los mosquitos, esta agua sucia que está saliendo del frigorífico. Desastre. No hay respuesta en este sector, bastante populoso del barrio Cerrito, mucha gente, muchos pobladores, varias viviendas anegadas, y veíamos que gente ya está migrando, como decía yo hace rato, hacia sectores más altos. Ahora mismo, en este instante, ¿qué es lo que está necesitando, señora? Puntales, me decían hace rato, chapa, puntales y terciada necesitamos, porque está viniendo el agua, sale esto y mira la criatura. Y si por ahí se cae una criatura ahí, ¿qué hacemos? Allá, perdimos todito ya. Mira la criatura que hay. Y los gobiernos no nos hacen caso, le mandamos cita para que venga a hablar un poco con nosotros, y como si fuera que no existimos. Mira, ¿usted cómo le está afectando todo esto? ¿Verdad? Doña Segunda, bueno, hay gente que a veces no quiere hablar, ¿verdad? Sí. Por vergüenza. Bueno, y yo voy a hablar por toda mi gente que estamos afectados. Necesitamos todo, necesitamos esternil,
puntal, terciado, víveres, porque en estos casos pues no se puede trabajar. Señora, estamos llegando a fin de año. ¿Qué Navidad, qué año nuevo van a pasar? Y eso es lo que Navidad yo digo, Navidad sin casa, no es luego sin ti, sino Navidad sin casa y tal vez sin pan. Una vez más sin casa. Una vez más en la calle van a pasar esta gente que tienen tantas criaturas y tienen que pasar en la calle. Nosotros recurrimos a los gobernantes y no se tiran las pelotas. La MUNI se tira la ESAP, la ESAP se tira la MOPC. Se tiran las pelotas y nadie responde a la hora que nosotros queremos. Amable señora, bueno, la situación, ¿quién imaginaría que en el mes de diciembre íbamos a estar hablando? De hecho, los pronósticos no fallaron, meteorología y todas las entidades encargadas hablaban de que esto iba a causar el fenómeno del Niño. Sí, de hecho, meteorología ya hace un par de meses había advertido que noviembre y diciembre serían los meses con mayor cantidad de lluvia. Reiteramos lo que decíamos al inicio, lluvias intensamente breves pero muy fuertes que genera esto precisamente. Y bueno, el río Paraguay irá subiendo, las familias anegadas irán migrando buscando terreno seco. Pero lo que más me preocupa, y volver nuevamente al tema de la cuestión de este atentado prácticamente, somos neófitos en esta cuestión, pero por lo menos el sentido común nos dice que es un atentado contra el medio ambiente, es un delito ecológico. Incluso en algunas de las definiciones sobre delitos ecológicos habla sobre emisión contaminante que afecte el agua, el aire, el suelo o la salud humana. Carlos, acá yo no sé. Hay una combinación de todo. Yo no sé si esto es coincidencia. Las imágenes que está captando ahora nuestro compañero era del mismo sector en donde hace prácticamente 5 minutos fluía sangre de vacas. Ahora, llamativamente, repentinamente dejó de salir. Y dejaron de faenar, Alexis. Y claro, estarán viendo el noticiero. Debe ser eso. Pero igual, tenemos ya el archivo. Hicieron. Sí. Ya lo hicieron. O sea, me parece que hay dos historias, Alexis, que van en paralelo en esto que estás exponiendo ahora en tablada, ¿verdad? Por un lado está el delito ecológico que efectivamente se está cometiendo y nos está costando, inclusive te confesamos desde acá, hablar muchísimo con la gente de la SEAM o la Fiscalía del Ambiente. No sé por qué, no sé si es la hora, están en fiesta a fin de año, no sé, pero nos cuesta. Pero por otro lado, Alexis, está lo que te decía la señora, ¿verdad? Que me parece muchísimo más grave. Porque hay que devolverle la dignidad a esta gente, Alexis. Imagínate que la señora te dice, para las autoridades no existimos, nadie nos hace caso. Y bien que estuvieron allí cuando los necesitaban. De verdad que desde acá, desde el canal, estamos tratando de conversar con ellos. Nadie nos atiende, Alexis, a nosotros como canal. Imagínate a ellos. Claro, y yo solo también quiero recordar esto. Hace aproximadamente una semana, Gabriel hacía un vivo desde los alrededores de los frigoríficos y también mostraba otro problema que afecta a la zona, la presencia de los trasganados, que también contaminan porque las vacas defecan. Hay agua que corre y finalmente todo viene a parar otra vez en este sector. Bueno, tremendas realmente las imágenes. Están los archivos. Ahora dejó de emanar porque en un momento dado era el Mar Rojo prácticamente. Pero igual están los archivos para las autoridades pertinentes, tanto de la Fiscalía del Medio Ambiente como la Secretaría del Ambiente, que son las dos instituciones encargadas de proteger, cuidar y sancionar a los responsables, aquellos que atenten contra el medio ambiente. Porque las imágenes hablaron por sí solas hace rato. Claro, al final no solamente, y esto es importante de aclarar, no solamente afecta a la gente de Tablada, ellos son los afectados directos, pero termina contaminando las aguas del río Paraguay. En ese sentido, a todos nos afecta. Claro, tuiteamos ahora la foto, la gente nos está ayudando, robaron a las cuentas de la Secretaría del Ambiente, a las cuentas de la Fiscalía, pero bueno, hasta ahora no hay respuesta. Y mientras, esta gente tiene que pasar la noche allí. ¿Cómo pasas la noche ahí? No. Señora, ¿meteorología denuncia más lluvia otra vez? ¿Dónde van a pasar, Alexis? ¿Dónde? ¿Cómo pasan la noche ahora que se pronostica más lluvia? Vemos sangre que sale acá, sus casas están inundadas. ¿Cómo pasas hasta dónde? Peor, rancho, pero rupa, pero hija, vela, pica tu mija, hija. Hasta el último. Hasta el último. Toma, ella picó a Alexis. Yo que te di diferentes casos. Vamos a aprovechar seco oportunidad por Canal 9, por intermedio, Robert Cuaco, que tiene resolución por la orden del presidente de la República. Justamente Cuaco caso, pero me acue. Ah, ya hubo una resolución de este tema del. No, no, no. Hoy en acue, pero vivienda hoy entregada, güey, Itaguabe. Esa vivienda usted tenía que ser reubicado. Exactamente. Ojo, pero te di cierta parte de la gente cuera, pero me perseguido de la Secretaría de Acción Social. Aupea por motivo de la ayuda, no sé, y que tú vamos a echar, pues estaba ahí, nada, ojo a que agua. Aún amenazado, upa, llegó, porque ahí pues no cumplir.
¿Cuál es el requisito? Hay por artículo 20, ¿ore? ¿Cuál es la resolución? Ahora hay resolución, artículo 20, supuestamente la Secretaría de la SA. No aclara y acuerdo, ¿ore? ¿Va a ver situación? Yo aprovecho la primera oportunidad que hago. Gracias, don. Bueno, una zona también en donde existen otros problemas sociales y todos relacionados también al del acceso a la vivienda. Hay gente que ya está, y veíamos hace rato, nuevamente repoblando las zonas más altas allá. Sí, sí. Y justamente a los costados de los frigoríficos. Pero ¿qué vamos a hacer, Alex? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Si no podemos dejar a nuestros niños que amanezcan en el agua, que amanezcan en el cloaca. Porque no se tiene lugar, no se tiene material, no se tiene nada. La municipalidad está haciendo el brazo caído. Yo por eso le estoy pidiendo al electo intendente Mario Ferreiro, cuando vino a mi casa y se comprometió con nosotros y con toda la familia, que este iba a solucionar. Este está en su mano. Queremos la solución definitiva. No queremos mal andar así, pero no tenemos la solución. No queremos la solución. Varias veces conversamos y te veo desesperado más que otra vez ahora. Y sí, estoy desesperado por la gente que está viviendo acá, porque ellos lo que están sufriendo. Ellos, los niños, lo que están sufriendo. Y ellos necesitan una solución definitiva. Otra cosa más, nosotros, antes que venga el agua, le pedimos para que venga a vernos, para que venga a darnos una solución. Y nunca nos hace caso. ¿Qué pasa? La reunión que el miércoles, no el otro miércoles. Y así no tiene. Gracias, señora. Y ahora está viniendo el agua y ya estamos todos desesperados acá. Muy bien, esta es la situación. Sí. Las imágenes, insistimos en esto, hablaron por sí solas hace un rato. Son varias familias, hablamos... Lastima mucho ver a compatriotas. Claro. De repente, inclusive, se hace difícil transmitir todo esto, pero es la situación por la cual están atravesando estos compatriotas. Y bueno, se vienen aparentemente días peores según el pronóstico de meteorología y también de los expertos en torno al fenómeno del Niño. Sí, realmente, reitero, lastima mucho ver a compatriotas que tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros de vivir en forma digna. Claro. Y esto es lo menos digno que hemos visto, por lo menos en la jornada de hoy. Y este tramo es horrible, porque el que se va de la municipalidad ya no se quiere hacer cargo y el nuevo todavía no llegó. Dejémosle, o sea, por lo menos que asuma primero. Claro, y nadie se quiere hacer cargo en este momento, ¿verdad? Bueno, pero Alexis, no debería ser así. Gracias, Alexis, por este reporte. Gracias a la gente también de Tablada por compartir con nosotros esa inquietud. Y nos vamos hasta Ciudad del Este, hasta el barrio San Rafael, porque pese a las condiciones terribles en que se encuentra, la gente decide permanecer en contacto con aguas contaminadas y decide seguir arriesgándose. Estamos hablando de más de 50 familias, 50 viviendas que ya fueron anegadas. Más de 50 viviendas quedaron completamente bajo agua. Este es un fenómeno que afecta al barrio San Rafael de Ciudad del Este casi cada año. Sin embargo, los moradores se aferran al lugar pese a los riesgos. El fenómeno del Niño trae consigo la incesante lluvia que mantiene en zozobra a varias comunidades emergentes en todo el país. Una de ellas es la del barrio San Rafael. Varias familias han perdido absolutamente todas sus pertenencias, mientras otras lograron rescatar por lo menos los elementos más necesarios, como prendas de vestir o algunos electrodomésticos. Los canoeros trabajan desde muy tempranas horas hasta el anochecer. Durante ese lapso de tiempo deben trasladar a las familias de un lugar a otro, ya que la zona quedó literalmente cubierta de agua. El nivel del agua es inestable. Muchas personas acomodan sus pertenencias cuando son sorprendidas por la inundación, por lo que deben evacuar nuevamente. La contaminación solo afecta a unos pocos, mientras otros continúan su rutina normalmente pese a las condiciones en las que se encuentra el barrio.
Pero hay que ir la mitad, ahora hay que tener cualquier medicamento, doctor, la recotearla especialmente. El constante cambio climático, la inundación y la basura son factores primordiales para contraer enfermedades letales, entre ellas dengue, chikungunya o problemas gastrointestinales, micóticas o respiratorias. La siguiente historia también es terrible y muestra y demuestra la violencia con la que actúan delincuentes. De milagro salvó su vida la administradora de una empresa importadora del barrio Herrera. Motoasaltantes la siguieron cuando salió del banco donde fue a retirar dinero. Y para robárselo, ¿qué hicieron? Le dispararon a sangre fría. A las 10:43 de la mañana cuando Rocío Gamarra, administradora de una importadora del barrio Herrera, llega proveniente de una entidad bancaria de donde retiró unos 25 millones de guaraníes. Cuando se disponía a sacar las llaves del vehículo, es sorprendida por el estruendo de un disparo de arma de fuego. Era un delincuente que descendió de una motocicleta, quien sin mediar palabras abrió fuego del lado conductor. Al no abrir esta la puerta, dispara de nuevo pero a la cabeza. Todo duró unos segundos. El delincuente se alza con el dinero y aborda de nuevo la motocicleta, retomando el camino andado. Rocío, aún en shock, sale a pedir auxilio. Se había salvado de milagro. Hizo el primer disparo ya luego y ahí como por lo visto el auto estaba todavía en marcha y están bloqueadas las puertas, ¿verdad? Intentó ahí abrir y como no se abría, y hizo los siguientes disparos, ¿verdad? Y ahí parece que no sé cómo fue, pero se abrió o ella abrió, no sé, pero ella trató de saltar a aquellos lados, salir por aquellos lados, ¿verdad? Y ahí fue que se abrió la puerta y entró el ladrón para robarle la cartera. En una de esas, la cartera se le trabó por el cinturón o por la palanca de freno de mano, ¿verdad? O algo por el estilo. Y lo único que él dijo fue la plata, la plata, la plata. Eso es lo único que le decía. Y le dijo, ahí está en tu cartera. Y ahí agarró y tomó la cartera y ahí entre dos está y ya se fue. De esa extracción ni el dueño del local sabía y no se manejaban horarios fijos para hacer retiros del banco. Por eso el propietario de la empresa desconfía que los delincuentes la eligieron al azar ya en el banco. No estaba enterado que ella se fue al banco. Pero se tenía que hacer esa transacción. Sí, se tenía que hacer entre el día anterior y ese día. Yo creo que le siguieron del banco. Yo creo que hay gente sentada mirando presas fáciles como mujeres solas. Débiles y entonces le siguen hasta el punto que llegaron aquí, ¿verdad? A la oficina y para mí me sorprendió, yo hace 15 años trabajo y nunca me ocurrió esto. Realmente estoy asustado y no sabía qué hacer. Inclusive tenés cámaras de circuito cerrado, sí. Tratando de hacer bien las cosas. Claro, siempre fue, nunca fue para filmar algo así. Era en caso de que me entraran de noche o algo así. Para eso tenemos circuito cerrado. Las imágenes del circuito cerrado muestran que el autor del hecho llevaba buena ropa, complexión física delgada y de estatura mediana, pero en ningún momento se sacó el casco, al igual que su cómplice. Este 1 de diciembre, Rocío Gamarra volvió a nacer. Este miércoles fue sometido a una cirugía reconstructiva en la mano derecha. Para los hermanos, este delincuente casi arruina una familia por los rastros del vehículo. Jugó a matar. Bastante sacrificada mi hermana, así como todo y muchos de nosotros, gente humilde, trabajadora y muy sacrificada. Aparte de eso, no sé, yo lo único que le digo a estos amigos de lo ajeno, que tienen prácticamente ganada la batalla. Si es que tienen ganada la batalla, ¿por qué agarrar y ya a persona inocente dispararle ya luego a quemarropa? Porque prácticamente llegó disparando
Una de esas balas le acertó en la mano. Gracias a Dios que no fue órganos vitales porque ahí ella ya no iba. Le tienen que hacer una reconstrucción, poner un platino, ¿verdad? Ahora justamente está en cirugía. Ojalá y Dios quiera salga todo bien, ¿verdad? Pero mi hermana prácticamente volvió a la vida, vamos a decir. El caso ya está a cargo del Departamento de Investigación de Delitos y se presume que sean de la misma banda que años atrás perpetrara varios atracos siguiendo a sus víctimas desde las entidades bancarias. La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por la defensa del único acusado en el caso Centenario. Y es que después de tantas dilaciones, este proceso ni siquiera logró superar la etapa intermedia. La recusación había sido presentada contra algunos miembros del Tribunal de Apelación. El abogado defensor del único acusado del caso Centenario presentó una recusación en contra de los doctores Silvio Rodríguez y Fulvia Núñez, miembros del Tribunal de Apelación de la Niñez y de la Adolescencia, recurso que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia por considerarlo infundado, ya que según la resolución, el recusante buscaría dilatar o entorpecer el proceso. También la Corte Suprema ordenó la remisión de los antecedentes de la causa al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a fin de que analice la conducta del abogado defensor Carlos Alberto Bogado y si este es o no merecedor de una sanción. Esto con el objeto de que el litigio siga su curso normal. El 19 de noviembre se cumplieron 2 años de que el fiscal Rogelio Ortúzar acusó por coacción sexual y violación ocurridos en noviembre de 2012 al principal procesado por el presunto abuso de un adolescente en el Club Centenario. Dentro de la causa fueron sobreseídos 2 menores, debido a que no se encontraron elementos para probar que tuvieron participación en el presunto hecho de abuso. Hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia preliminar, debido a la cantidad de incidentes que se han planteado en el transcurso de la investigación. Y detienen a un presunto estafador que trabajaba en un hotel donde aprovechaba los datos de los clientes para llevarse consigo y con esos datos hacer compras a través de internet. Miércoles en horas de la tarde se procedió a allanar la vivienda de Hermes Gabriel Limprich Civils, de nacionalidad paraguaya, en la ciudad de San Lorenzo. En el sitio se encontraron importantes evidencias que lo vinculan con estafas realizadas a través de sistemas informáticos. El mismo ya había sido detenido por personal contra delitos económicos y financieros de la Policía Nacional. El procedimiento fue encabezado por la fiscal del caso Irma Llano en busca de mayores evidencias. Y hasta el momento tenemos dos víctimas ya identificadas y estamos hablando de un perjuicio de 35 millones más o menos. ¿Él era el único en esta estafa o habría más? Hasta ahora tenemos elementos con relación a él. Posiblemente haya más implicados, estamos viendo eso. Según los investigadores, el hombre lograba los datos de sus víctimas en el hotel donde se desempeñaba como recepcionista. Hemos recibido denuncias nosotros de supuestas clonaciones de tarjetas en nuestra oficina de personas que encontraban en sus estratos que estaban haciendo compras en línea de sus cuentas. Ahí surge la investigación del seguimiento y por los datos que hemos conseguido a través del IP, llegamos a este ciudadano que estaba utilizando las tarjetas ajenas. ¿Cómo conseguía los datos? Este es un funcionario de un hotel, en un hotel capitalino, un hotel Paramanta. Copiaba los datos de la tarjeta de estas personas que dejaban como garantía en el hotel. Y entonces es así que él estaba usando las tarjetas de los clientes del hotel para realizar las compras. En la oficina estamos teniendo ya 2 o 3 denuncias de estas personas que se dieron cuenta que ha sido utilizado su tarjeta, que al principio pensaron que era una clonación, pero en realidad él lo que hacía es defraudar la confianza tanto del hotel y de los clientes y usaba su tarjeta para hacer las compras.
él se avivaba y anotaba el código de seguridad que tiene la tarjeta, al dorso de la tarjeta. Ese código de seguridad generalmente se utiliza para validar las compras, las operaciones que se hacen en línea. Entonces, él anotaba todos esos datos para posteriormente usarla y compraba productos electrónicos, tablets, teléfonos, notebooks, drones, y después lo vendía para hacer dinero de esos artículos. Presunto joven estafador no llevaba una vida de lujos, al menos en la casa de sus suegros, en donde traía cosas con las que justificaba que tenía buenos ingresos en el hotel. Sin embargo, a través de la red, hacía compras que disfrutaba en forma privada. Vamos a hablar de los deportes. ¿Les suena Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo? Bueno, son los candidatos para recibir el Balón de Oro 2015. La FIFA dio a conocer en esta jornada la nominación, como también aquellos a mejor gol y al mejor entrenador. Los jugadores del Barcelona, Leo Messi y Neymar, y el del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, son los tres candidatos finales al Balón de Oro 2015, según anunció la FIFA. De este modo, el jugador madridista, ganador de las dos últimas ediciones del galardón, ha evitado que el podio del trofeo fuese copado por los azulgranas, después de que el uruguayo Luis Suárez no haya entrado en el corte final. Lo que es seguro ya es que la Liga Española vuelve a acaparar todo el podio del Balón de Oro. De los finalistas, el único que no ha obtenido aún el balón es Neymar, que fue quinto en 2013. Leo Messi ganó el galardón que distingue al mejor futbolista del mundo en un año natural en cuatro ocasiones, 2009, 2010, 2011 y 2012, mientras que Cristiano Ronaldo, el vigente poseedor, lo hizo en tres oportunidades, 2008, 2013 y 2014. En cuanto a los técnicos, los españoles Luis Enrique Martínez del Barcelona y el Pep Guardiola del Bayern Múnich pugnarán por el título de mejor entrenador del mundo en categoría masculina, cuyo ganador se anunciará el 11 de enero durante la gala de Balón de Oro, junto con el argentino Jorge Sampaoli, director técnico de la selección chilena. Durante su primera temporada en el Barcelona, Luis Enrique conquistó el segundo triplete en la historia del club azulgrana, con un ataque liderado por Suárez, Neymar y Messi. Por su parte, Guardiola revalidó el título de campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich, aunque tropezó con el Barça en semifinales de la Liga de Campeones. El español es el único de los nominados que ya ha ganado el premio, concretamente en el 2011. Finalmente, Sampaoli llevó a la selección chilena a conquistar su histórico título en la Copa América y quiere ser el tercer seleccionador en llevarse el premio, después de Vicente del Bosque y Joachim Löw, último ganador. Tantos de Leo Messi, Alessandro Florenzi y Wendell Lira fueron seleccionados este lunes como finalistas al premio Puskas. Messi es uno de los candidatos por su golazo ante el Athletic Club en la pasada final de la Copa del Rey. Un gol que dio la vuelta al mundo y que sentó las bases del triunfo azulgrana ante los Leones. Alessandro Florenzi, el futbolista de la Roma, aspira al galardón de mejor gol del año tras el espectacular latigazo que le permitió batir a Ter Stegen en la primera jornada de la fase de grupos de la presente edición de la Champions League. Y Wendell Lira, el delantero brasileño de 26 años, se ha colado entre los finalistas tras los votos recibidos por su espectacular chilena, Congo Yanesia. El 11 de enero se sabrá quiénes fueron los mejores de la temporada.